Pois, a verdade que está a ser unha tema que non nos deixan todo o ano. E, bueno, pois Adán está mancouse do nocello outro día, fai 2 días, e pois non pudo adestrar durante o que vai de semana. Oxe, temos dúbidas de que o faga, pero, bueno, confiamos en que poda chegar ben. Onte Alec voltou a ter un problema no cello, e veremos como está. E o resto, pois ben, Tyler se ha recuperado dos problemas no estómago, e o resto xa chego en condicioso. Outro día, bueno, comentaches despois do partido que era algo que vos lastraba. Realmente vos está impedindo facer mellor temporada estes problemas que... Bueno, fai nos dano, non? Porque, bueno, pues a baixa de Juanjo fixo nos moito dano, e por a súa experiencia, por tantas cosas que vimos de falar. No caso de Alec, un xogador que por un motivo ou outro non acaba de atopar 3 semanas de tranquilidade para coller un bo estado de forma e poder axudarnos. Cando parece que estaba a sair, xogou 2 partidos de titular e axudounos bastante, pois tivo ese problema na espalda, non? E agora non sei onllo, non o cello, perdón. E claro que nos fai dano, porque para nos cada xogador é importante, e xa non só é o que te afecta a hora de competir, senón o que te afecta a hora de adestrar, non? E este ano estamos a ter máis problemas do que ven sendo habitual, e sobre todo porque son problemas alleos, non? A un fruto da... moitas veces da mala sorte, non? Dun golpe traumático, non é dicir, non, temos 7 lesións musculares, algo mal estamos a facer, non? Senón, afeccións estomacais, problemas na espalda, bueno, os problemas nos cellos, que son auténtica mala sorte, pero tamén para iso somos 12, non? E temos que vivir con isto. Si, eu confío en que Adán este, non? Non sei en que condicións vai estar, non? Pero ele sempre ten o estado de ánimo para estar. E imos a ver se é capaz de adestrar algo estes días, non? Porque chega sen adestrar sí que non sería bo para ele. E se é capaz de adestrarse a mañán ou botarnos unha man, bueno, vai a estar, e non estará ao 100%, pero seguro que vai estar un bon nivel. El outro día, en Málaga, por as declaracións, dio un pouco a impresión de que en a segunda parte habéis encontrado outra vez a línea que buscabais nas últimas semanas. E na primeira tamén, eu creo, sobre todo a partir de mediados del primer cuarto. Eu creo que o partido en general, o equipo estuvo moi ben, con moito trabajo, moi ben en aquello que decimos sempre, que queremos estar ben, que son as cosas que non teñen que ver con o talento. Logo, ha habido unha serie de pérdidas, ou balones, ou acciones cómodas que non metes, tiros libres, que hemos fallado máis do habitual. Bueno, pues, lógicamente, eso te pode lastrar en un partido que además perdes por tan pouco, non? Recibimos 73 puntos e 4 son porque hacemos falta, 2 faltas seguidas en los 10 últimos segundos para parar el partido. Pero si estás bien en esas cosas que no tienen que ver con el talento, ahí pues lógicamente te va a ayudar a ganar partidos. Y el otro día contra un equipo tan complicado como es Málaga, un equipo de Euroliga de tanto nivel, pues sí que estuvimos bien. Ojalá sigamos manteniendo esa línea en los siguientes partidos. ¿Cómo es este Tenerife? Pues es un gran Tenerife, yo creo que es el mejor Tenerife, voy a decir de la historia, porque los de hace 25 años no me acuerdo, pero de la historia reciente sin duda. Un equipo cuyas aspiraciones, o al menos eso ellos lo han hecho saber, es jugar el playoff, han hecho un desembolso que se refleja en una plantilla muy importante, una plantilla muy polivalente, que además, bueno, pues han hecho cambios para mejorarla todavía más. Un equipo que con la llegada de Chus también ha cambiado en su filosofía, ¿no? Hay que tener en cuenta que lleva mucho tiempo con Alejandro, siguen manteniendo muchas cosas de los equipos de Alejandro, la velocidad, el desparpajo, pero yo creo que Chus también lo que ha hecho es añadir, bueno, pues su baloncesto, ¿no? Y su baloncesto, bueno, pues implica que seguramente, como nos ha hecho todos los años anteriores, nos aparecerá la Box and One o la Triangle 2, esas defensas mixtas que él hace, este tipo de cosas. Unido, yo creo que una plantilla, que ya te digo, yo creo que es la mejor de los últimos años por polivalencia y
y por calidad, ¿no? Muchos jugadores y muy buenos y doblados en cada puesto, ¿no? Tiene esa mezcla de los, bueno, dices, ¿no?, de los dos entrenadores, porque bueno, da la impresión de que uno y otro son casi de filosofías antagónicas, ¿no? No, yo no diría tanto, ¿no? Pero sí es cierto que Tenerife ha tenido un estilo de juego mucho tiempo. Era un equipo diseñado por Alejandro, que por los motivos que le explicó después no pudo continuar. Y entonces, lógicamente, Chus es una persona muy inteligente. Lo que ha hecho es aprovechar lo mejor que tenía el equipo y, como no puede ser de otra forma, también añadir el básquet en el que él está cómodo, ¿no? Y yo creo que la mezcla es muy explosiva porque tiene muchas cosas buenas. Una de las cosas quizá que más te preocupa es eso de las variantes, las que siempre suele tener Chus en sus equipos, ¿no? El saber en cada momento cómo atacar lo que te plantean, ¿no? Sí, tendremos que saber que seguro nos va pues, a aparecer a su defensa de cambios, en los bloqueos, la mixta con Wasinski, como nos hizo ya el año pasado, nos hizo hace 2 años con Benduar y Corbacho. Eso siempre nos toca, ¿no? Pues sí, tendremos que ser capaces de leer todas esas situaciones, ¿no? Pero también en los partidos en los que nos hemos enfrentado, pues ha habido de todo, desde aquel partido de 90 y no sé cuántos contra Estudiantes al 54-55 del año pasado, ¿no? Me parece que fue una cosa similar, ¿no? Por ahí anduvo. Pero sí, tenemos que estar preparados para esa... encontrarnos todo ese tipo de variantes defensivas. ¿Alguna clave o algo que creas que dónde puede estar o partido? Tenía moitos frentes. O primeiro é a velocidade nos inicios da posesión, as transicións ofensivas. Nesa parte son moi bons. Logo, na media pista, é un equipo que sabe buscar as ventaxes de Sekulic, de Beirán, que é un xogador do que se fala pouco, pero que é boísimo, de Ricotti, por suposto. Todas as variedades, tanto de costas como de cara ao aro. E tamén o que me preocupa é que son un equipo moi solidario co balón nas más. Pásanse moito e ben. E iso fai que no momento final da posesión hai que dar moito cuidado, porque son capaces de... tamén, aparte de ser solidarios, porque son veteranos e saben de que vai isto, de atopar sempre unha boa opción. Ahora que a incorporación de xente como Liri, como o propio Beirán, que xa o teñen, Sekulic, ademais, tamén teñen moito perigo no rebote ataque. É dicir, que un equipo que do 0 ao 24 tens que estar, ou ao 25, se metemos o rebote aí, tens que estar moi, 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 moi pendiente. Só hai que revisar os puntos, non? Son un dos equipos que mellor pasa a Liga, con 18 asistencias, me parece, de media, e se exceptuamos Madrid e Barça, estiveron en todos os partidos. Moitos deles, ademais, perdenos por auténtica mala fortuna. O de Valencia outro día, contra Guipúzcoa, ou contra Estudiantes, que se vai no último segundo, non? Un equipo que tiña un poquinho de fortuna estar moito máis arriba. E que hasta ahora casi que, bueno, por resultados, casi que non ten xa mejor fora de casa que en casa. Sí, la verdad que en casa se han ido dos partidos de moi mala suerte, ¿no? El de Estudiantes e el de Guipúzcoa. El de Guipúzcoa, pues White, que es un grandísimo tirador, falla de los últimos 4 tiros libres, 3, ¿no? Que es rarísimo, ¿no? Pero sí es cierto que fuera de casa también levantaron, por ejemplo, un partido contra Bilbao que parecía que lo tenían perdidísimo. Contra Madrid y Barça hacen partido 3/4 y a Valencia el otro día le faltó el canto un duro para ganarles, ¿no? Es que es un equipo que tiene mucho talento, yo creo, mucho talento y oficio. Non se pode, non son quen de facer ese tipo de afirmacións, porque cando me preguntan quen son os mellores xogadores, sempre é moi difícil, porque cada xogador hai que valorarlo no seu entorno, é dicir, o equipo no que xoga, alrededor de quen, neste caso os compañeros que ten no Obradoiro, e tamén un entorno máis amplo que sería a liga na que xoga, non? Pero sí é certo que é un xogador con moitísima experiencia, con moita calidade, e o que lle axudan moito, pois ter compañeiros ao lado que meten
os pases que él dá, e eses compañeros teñen outros compañeros ao lado que os bloquean e os liberan. O baloncesto é un xogo colectivo, e para que exista un máximo anotador ten que existir un bloqueador fantástico e un pasador fantástico, e para que exista un gran pasador ten que haber un xogador que as meta, non? Porque se se cansa dar pases e non as meten, pois non hai asistencias. Entonces, marcheime da túa pregunta, pero se me preguntas se é o mellor base que adestrei, nunca digo quen é o mellor xogador que adestrei, porque costa moito traballo facer esa afirmación, pero que é un gran base, lóxicamente, están aí a súa historia, os seus números. Sí, todos son moi importantes, como che decía antes, porque seguro que esta pregunta por Juanjo non me faría, son, e é un xogador moi importante para liberar a Adam e a Tyler e os demais, e é moi importante o traballo que fai Frank Cárdenas cada día, poñendo yo moi difícil a Doni e a Pepe, e traballando arreo ainda sin xogar moito, e é moi importante o traballo que fai Chago, que pode estar tres partidos sin xogar e xa outro de Málaga 15 minutos, xa fai excepcional. Para min todos os xogadores son como fillos, non? E eu non quero máis un fillo que outro, quero a todos por igual.